Alohomora. Alohomora. Me preguntaba cuándo te vería de nuevo. Ahora eres mío, Demigais. Alohomora. Alohomora. Hola, señor Moon. Saludos. ¿Tuvo suerte eliminando alguna otra de estas estatuas de Demigais? De hecho, tengo unas lunas para usted. Ah, mi mente se siente más ligera al saber que esas estatuas se han ido. Prometí mostrarle cómo mejorar su Alohomora una vez que me trajera suficientes lunas. Al aprender esto, podrá abrir cerraduras aún más fuertes. No obstante, aún no sabemos quién está detrás de estas estatuas. Todavía hay un montón de cosas asquerosas esperando torturarme. Si me trae más lunas, le enseñaré a lanzar la forma más poderosa de Alohomora que conocen los magos. Al menos conocida por mí. Siga buscando esas lunas. Salvarán mi cordura y puede que lleguemos al fondo de quién está detrás de todo esto. No puedo agradecerle lo suficiente por ayudarme.
Al Ojo Mora. Ahora eres mío, Kamigais. Rebelio. Al Ojo Mora. Sé qué significa eso. Una prueba de Merlín. Uy, cómo disfruto un buen rompecabezas. ¡Lumos! Al Ojo Mora.
A Locomora. Lumos. Alohomora. ¿Qué estás haciendo? Alohomora. Hola, señor Moon. Ah, saludos. ¿Tuvo suerte eliminando alguna otra de esas estatuas de demigais? De hecho, tengo unas lunas para usted. ¡Madre mía! ¡Usted no descansa! ¡Increíble! ¡Gracias! ¿Todo listo para la última lección de Alohomora? Al aprender esto, ninguna cerradura se interpondrá en su camino. Hizo todo lo que le pedí. Solo desearía saber quién puso esas estatuas en primer lugar. Por favor, si encuentra más, no dude en eliminarlas. Le hará un gran favor a su celador. Y si alguna vez descubro quién es el bravucón detrás de ese juego cruel, se lo informaré. Le agradezco de nuevo su ayuda y tenacidad. Ahora que domina al Alohomora, ningún candado es irrompible. Pero no dude en seguir buscando estatuas de demigais y eliminar esas lunas. Rebelio. Alohomora. Ay, no de nuevo. Vengo de la taza de baño, donde dijo que podía nadar Eupraxia Moon. Mientras fuera una vez a la semana, me puedo meter al baño de los chicos. Toda una aventura. Intentó Rancorous Carp detenerme.
Ahora eres mío, Demiguise. Siempre dije que viajar expande. Alohomora. ¿Qué tenemos aquí? Un Demiguise. Alohomora. Ahora eres mío, Demiguise. Rebelio. Algo. Un poco de vaso de murciélago en polvo, creo. Alohomora. Alohomora. Esa joven es una profesora ahora. Alohomora. Qué raro que no se la... Esas estatuas me costaron dinero y esfuerzo. Perdón, señor, pero es sobre esas estatuas de Demiguise que vi. ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Por qué lo preguntas? Le están causando mucha angustia al señor Moon. ¡Ja! ¡Qué bien! Esa era la idea. ¿Entonces usted las creó? Sí, fui yo. Era una artimaña para darle a Moon su merecido por lo que me ha hecho sufrir. Tú eres quien las ha estado robando. Así es, a petición del señor Moon. Recibí su lechuza en su correspondencia. Era obvio que Moon enviaría a alguien de la escuela.
sigues siendo un cobarde. Él mismo no lo haría. Ya desde la escuela era un abusivo y un cobarde. Me puso un apodo horrible que no repetiré. Estaba feliz cuando terminamos la escuela y parecía que se había ido, pero comencé a verlo en Hogsmeade. Era demasiado. Aun cuando me da gusto que su destino haya sido ser solo un celador de poca monta. El señor Moon hace muchas cosas por la escuela y me ha enseñado mucho. Le tiene terror esas estatuas. Lo sé. Deberías haber visto su rostro cuando apareció el Bogart. ¡Fantástico! Ahí fue cuando supe que debía ser. Ya no quería encontrármelo. Así que escondí un Bogart cerca para conocer su peor miedo. Entonces creé las estatuas de Demiguise para mantenerlo en su lugar. Las lunas eran por su nombre en inglés. Funcionó a la perfección, hasta que tú comenzaste a resolver todo. Las estatuas son una forma de intimidación. No es mejor que él. Tal vez sea hora de que ambos sigan adelante. Ah, supongo que tienes razón. Si le dieron tanto miedo, tal vez haya aprendido la lección. ¿Qué le pasa a esta maldita cosa? Señor Moon, ya sé quién está detrás de las estatuas de Demiguise. Fue un compañero suyo al que molestaba. Pierce Pemberton. Oh, debí haberlo sabido. Coletas Pierce. Sí, él. Ese mismo. Oh, Pierce sabía aceptar una broma. ¿Está jugando conmigo? ¡Ja! No ha cambiado nada. Me pregunto si todavía tiene sus largas trenzas. Digo, coletas. Un hombre astuto. No tenía idea de que fuese tan tortuoso. Debo ir a felicitarlo. Las estatuas que quedan resultan menos aterradoras ahora que sé que las puso el viejo Coletas. Siga recolectándolas si quiere. En cuanto a mí, le haré una visita a mi viejo amigo.